Hola y bienvenidos a Café Libre, nuestra cobertura especial del coronavirus o el COVID-19. Aquí su servidora Melissa López Franzen de Nuprensa y Alberto Monserrat de colaborador de Nuprensa y Oscar Rodríguez de Univisión Minnesota. Gracias por estar con nosotros. Empezamos con la información más relevante para la comunidad latina aquí en Minnesota, empezando con lo que ha anunciado el gobernador Tim Walz acerca de sus acciones ejecutivas, empezando con la más importante, es mantener las escuelas públicas cerradas, mantener a nuestros niños seguros en sus casas. Sabemos que es difícil en este momento, pero es para el bienestar de todos, para mantener este virus contenido y no tener tanta gente en los hospitales. Otra cosa que es importante, los negocios, es una orden ejecutiva del gobernador, los negocios como los restaurantes y los bares y los sitios públicos. Hay una lista que lo vamos a tener en pantalla, el link en la página web, de todos los sitios que deben estar cerrados. ¿Esto significa que puede todavía un restaurante y un bar mantener abierta la comida y venderla para recogerla en su negocio o para poder llevarla a domicilio? Pero todo tipo de convención o de actividad donde hay mucha gente, eso todo está eliminado por la salud pública ahora en este momento de crisis. Y lo último también es en salud y aseguranza. Sabemos que mucha gente en nuestra comunidad que tal vez ha perdido el empleo o le han reducido sus horas, así que puede cualificar para ayuda de aseguranza médica a través del Estado con MinSure. Y vamos a tener eso en pantalla también. Va a cubrir, por ejemplo, los exámenes de este virus. Estaría cubierto sin copay y sin co-insurance. Y le podemos también darle ayudas con financiamiento de su aseguranza. Así que, por favor, no olviden que también está esa ayuda del Estado ahí. Lo paso ahora a Alberto con la información acerca de los negocios. Claro, vamos a hablar un poquito más tarde sobre beneficios a los empleados, pero sabemos que mucho de nuestra audiencia son dueños de negocios. Y aquí tenemos unos consejitos de parte de MIDA, que es una organización que asesora a negocios minoritarios, sobre algunas cosas que debemos ver ahora mismo que nos pueden ayudar a manejar nuestros negocios. Número uno, este es un buen momento de revisar bien sus finanzas. Vean bien sus gastos, sus entradas, y también hablen con su banco y organicen bien. No esperen a último minuto, organícense bien ahora mismo para ver qué tipo de necesidad pueda que tener en el futuro. Si tiene que, por alguna razón, reducir horas de personal o reducir personal, tenga una conversación con sus empleados y comparta, tenga ya lista, esté enterado de las leyes del seguro de desempleo y esté con esa información preparada para poder proveerle a sus empleados. Acuérdese que ahora el gobernador Walz anunció que no va a subir el impuesto del seguro de desempleo durante este tiempo. También vea que este es un buen momento también para innovar. ¿Qué hace su negocio ahora mismo que la gente, que su público, sus clientes necesiten más? A lo mejor tienen que reducir algunas cosas, pero ¿cómo pueden ser innovadores, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otro tipo de servicio necesita a sus clientes? Manténganse en comunicación también con sus clientes. Evite, desafortunadamente hay personas que se quieren aprovechar de esta situación, prestamistas cobrando intereses indebidos o personas que se quieren aprovechar de alguna manera. Tenga mucho cuidado, siempre hay que ser precavido, pero tenga mucho cuidado y asesore de personas que confía. También mantenga compasión con los empleados. Asegúrense que, acuérdense que estamos en esto juntos y que, por ejemplo, no es el momento de pedir la nota del doctor y cómo podemos trabajar juntos para que todo el mundo se mantenga seguro y que también nos mantengamos empleados. Y sigan las reglas del gobierno federal y gobierno estatal. Hemos escuchado en la comunidad latina muchos negocios que se han mantenido abiertos. Manténganse bien informados sobre la última información. Y como dueños de negocios, también acuérdense que muchas veces los dueños de negocios no se cuidan ellos mismos. Hay que cuidarnos a nosotros mismos también. Necesitamos la mente clara. Necesitamos trabajar juntos con todo el mundo para que todo el mundo esté seguro. Así que duerman, descansen. Y manténganse saludables, ¿no? Sí. Oscar, ¿tienes más información que sé que nos va a ayudar? Sí, dos puntos importantes, sí. Y todo esto lo hemos estado recalcando durante el transcurso de la semana en Univisión y también en New Prensa y New Pública. Es de lo de las escuelas.
a pesar de uh-huh. que toda esta semana y la próxima semana, que aunque es Semana Santa y no hay escuela, uh-huh. Siempre van a estar otorgando alimentos para los estudiantes. Sí. Pueden entrar a los websites de nosotros, en las redes sociales, para poder saber exactamente dónde están los puntos para ir a recoger. Uh-huh. Pero distritos como de Ravensdale, de Hopkins, de Richfield, de uh-huh. Minneapolis Public Schools y obviamente otros dentro del uh-huh. estado, están otorgando este servicio. Y un punto más es acerca del deadline de los taxes. Uh-huh. Se ha extendido en federal de que tiene desde el 15 de abril hasta el 15 de julio para poder uh-huh. llenar sus impuestos. Pero si usted está esperando un reembolso, siempre se le recomienda uh-huh. de que lo haga lo más pronto posible, si tiene dinero en su bolsa uh-huh. lo más pronto posible. Claro, y también el estado de Minnesota está extendiendo los sales tax para las empresas en Minnesota uh-huh, uh-huh. De marzo 20. Todavía tienes que hacer el filing, pero van a extenderlo hasta abril 20 para hacer el pago. Uh-huh, y eso es no vas a tener impuestos adicionales ni ninguna penalidad. Uh-huh. Es importante lo que está cambiando en el estado de Minnesota acerca de todo lo que está tratando de hacer el gobierno para ayudarnos. Uh-huh. Ahora con hay más tiempo en nuestras casas porque estamos todos cuidándonos. Por favor, también piensen en llenar ese censo que ya habrá llegado uh-huh. a su buzón. Es importante que llene el censo y lo puede hacer. Qué bueno, y lo puede hacer online o por postal. Así que gracias por estar con nosotros y vamos a tener más información aquí adelante en Café Libre. Uh-huh. Bueno, ahora regresamos con Café Libre y el segmento, estamos hablando todavía de COVID-19, la pandemia, y queremos hablar, compartir con el señor Edwin Goss de la firma de inmigración, Walter Goss, para hablar las consecuencias de inmigración en este periodo de tanta incertidumbre. Gracias, Edwin, por estar con nosotros en Café Libre. ¿Y nos puedes hablar un poco de lo que se está dedicando ahora en este tiempo con tantas incertidumbres en el sistema de penal y en el sistema de judicial? Gracias, Melissa, por tenerme aquí. Sí, en esos momentos de gran incertidumbre estamos contestando muchas preguntas de personas, estamos tratando de mantener al público informado, porque la realidad es que muchas personas no saben lo que está pasando y la situación es bien fluida. Así que estamos contestando muchas preguntas que tienen que ver con la Corte de Inmigración, con casos de inmigración que están ocurriendo en estos momentos y qué está de verdad pasando con los casos que están citados presentemente para corte. Exactamente. Así que en términos de inmigración hay gente que está en el proceso de ajustar su estatus, en el proceso de casarse y tenían corte, fechas en la corte. ¿Y qué está pasando con esos casos? Bueno, para las personas que están en el calendario, porque la Corte de Inmigración tiene dos calendarios, el calendario detenido y el calendario de los no detenidos, las personas que están libres. Para las personas que están libres, la realidad es que esos casos son los que más se están afectando en este momento en términos de sus citas que están pautadas para la Corte. Presentemente, la Corte está cerrada al mínimo hasta el 10 de abril, lo cual quiere decir que cualquier caso de una persona no detenida que estaba citado de entre la fecha de hoy hasta el 10 de abril, esos casos están suspendidos. No se han puesto en la agenda nuevamente, pero definitivamente quedan suspendidos. Así que esas personas no deberían de ir a corte, deberían de comunicarse con su abogado y deberían de estar listos para, desafortunadamente, pelear el caso en una fecha en el futuro. Para las personas detenidas, eso es un poquito distinto porque los casos de las personas detenidas todavía se están viendo en corte. La dificultad más grande que estamos teniendo es que, como están detenidos en las cárceles de Minnesota, no estamos permitidos en estos momentos reunirnos con ellos, salud pública. Por la salud pública y lo que está pasando con el COVID-19. Así que la realidad es que para esas personas representación se está convirtiendo más difícil y estamos teniendo ahora mismo problemas de comunicación porque al no dejarnos entrar a la cárcel, nos están obligando a usar un sistema de televideo distinto, no está en buen funcionamiento, así que eso verdaderamente, desafortunadamente, es un poco de un desastre en este momento, pero estamos haciendo todo lo posible. Sin embargo, esos casos continúan. Okay. También, por ejemplo, las solicitudes de asilo y casos de familia que están pasando en esa instancia. En eso sería casos específicamente lo que es USCIS, que es la agencia o la rama de la agencia de DHS, que es quien lleva esos casos afirmativos. En estos momentos, toda cita en
USCIS, que está pautada hasta el 1 de abril, está cancelada también. Esa es muy probable que también se extienda, pero por lo menos en estos momentos, si su cita estaba pautada para hacerse en o antes del 1 de abril, está cancelada. Esto también incluye citas para huellas digitales y citas para casos de asilo. En el resto de lo que sabemos, todavía sí se pueden someter solicitudes. O sea, si uno está listo para someter algo, lo puede hacer. Pero pensamos que básicamente va a haber un poquito de retraso en términos de recibir recibos y cosas así. Y permisos de trabajo. Si alguien tiene un permiso de trabajo y pierde su trabajo por, obviamente, los negocios están cerrando, los empleados están dirigidos a quedarse o trabajar desde su casa, o no vengas a trabajar hasta further notice, hasta que todo esto se maneje. ¿Qué está pasando en términos de desempleo? ¿Quién cualifica en términos de inmigración? Sabemos que definitivamente toda persona que tenga un permiso de trabajo o que sea residente permanente definitivamente puede someter una solicitud para desempleo. Eso no debería de ninguna manera ser afectado, porque el desempleo no afecta el hecho de que uno tiene un permiso de trabajo. Así que si tiene el permiso de trabajo y no puede ejercer sus labores de empleado, lo puede someter. Y eso incluye las personas con estatus de DACA también, que normalmente tienen permiso de trabajo. Definitivamente incluye las personas con DACA. Perfecto. Y también las operaciones de agentes de inmigración. Eso también es algo muy importante en nuestra comunidad latina aquí en Minnesota y a través de todo el país. ¿Qué está pasando? Bueno, a partir del 18 de este mes, hace 2 días, se emitió un memorándum de ICE, en donde ellos dijeron que donde se iban a concentrar en términos de las operaciones de deportación y de ir en búsqueda de personas para irlos a detener, ellos básicamente se van a concentrar en personas que tienen historiales criminales y personas que tienen órdenes de deportación ya puestas. O sea, que aparentemente van a volver a tener algún tipo de jerarquía en que esas personas son a las que se les va a dar más prioridad. Sin embargo, la realidad también es que estamos en una situación fluida y uno tiene que todavía estar consciente de que si uno termina en la cárcel o algo así por el estilo, inmigración sí le va a encontrar. Pero también ese mismo memorándum estableció que no iban a concentrarse en facilidades médicas, en hospitales, ni nada por el estilo, para ir a buscar a personas, para no ocasionar más estrés en la comunidad. Hay prioridades. Obviamente está pasando mucho en nuestras comunidades, específicamente con los negocios latinos y las personas latinas que no están recibiendo información adecuada. Queremos saber que el abogado Edwin Goss va a estar disponible. Vamos a poner su información en pantalla, pero si tienen preguntas, que vayan a un abogado y no a un notario. ¿Puedes decir tus últimas palabras? Sí, por favor. Queremos siempre establecer que lo más importante es obtener información de una fuente correcta. Infórmese con un abogado. Llámenos a nosotros, al bufete en Walther Goss Law, o a cualquier abogado que sea una persona cualificada y que sepa de lo que está hablando. No se comuniquen con un notario. No se comuniquen con una persona que le pueda dar desafortunadamente servicios fraudulentos. Asegúrense en comunicarse con las personas adecuadas en este tipo de caso, sus abogados de inmigración, las personas que están listos para presentar esta información a la comunidad y ayudarles. Pues muchas gracias por estar aquí con Café Libre y seguimos adelante. Gracias, Melissa. Gracias. Ahora regresamos con Café Libre con Maureen Ramírez de la Oficina de Oportunidad Económica con DEED. Gracias, Maureen, por estar con nosotros. Hola y gracias por la oportunidad de compartir información acerca del programa del Seguro de Desempleo del Estado de Minnesota. Soy Maureen Ramírez, directora de la Oficina de la Oportunidad Económica del Estado de Minnesota en el Department of Employment and Economic Development. Si han perdido su trabajo recientemente o si les han reducido las horas de su empleo, pueden solicitar beneficios. La solicitud es la única vía que usted tiene para indicarnos que está desempleado. Para poder aplicar, tienen que ser un empleado con autorización de trabajar legalmente en los Estados Unidos. Desafortunadamente, los empleados sin documentados no califican para el seguro de desempleo del Estado. Para los contratistas independientes o dueños de sus propios negocios, ustedes son elegibles para beneficios solo si han escogido pagar al sistema antes.
si es self-employed o un independent contractor, quienes no están pagando directamente al sistema de desempleo ahora, usted no es elegible para recibir desempleo. Los requerimientos para beneficios del desempleo han cambiado en reacción al COVID-19. El gobernador Tim Walz ha proclamado un decreto ejecutivo. Bajo ese decreto, empleados pueden aplicar para beneficios de desempleo si un médico le ha ordenado que se quede en su casa, o hay casos del virus en su lugar de empleo, o si ha cerrado su trabajo por la epidemia, o si le han reducido las horas, o tiene que mantenerse fuera del trabajo para cuidar a hijos, porque han cerrado los colegios o centros de cuidado, o si no han podido conseguir arreglos alternativos. Para los dueños de negocio, es importante que sepan que no hay penalidades si sus empleados aplican para beneficios ni si reciben pagos del Estado. Este es un cambio bajo el decreto del gobernador. Y para los empleos, por ejemplo, si usted trabajaba para un restaurante que cerró bajo órdenes del gobernador, usted puede aplicar para beneficios. Puede aplicar en nuestra página web, www.uimn.org. En la aplicación, le vamos a pedir el historial de trabajo reciente y por qué ha perdido su trabajo o le han reducido las horas. Siguientemente, le haremos las mismas preguntas a sus empleadores. Es importante someter la aplicación lo más pronto posible. Los desempleados no pueden recibir pagos por las semanas antes de aplicar. Si se demoran en completar la aplicación, podrían perder beneficios. La cantidad de su beneficio será aproximadamente el 50% de su salario semanal hasta un máximo de $740 a la semana. Puede hacer la aplicación en español. El website está disponible de domingo a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 8 p.m. Si no tienen acceso al internet, por favor llamen por teléfono 651-296-3644 y los representantes están disponibles desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 p.m. Estamos tratando de servirles lo más pronto posible y se habla español. Gracias por ver. Sabemos que este es un momento difícil. Tengo mucha fe en nuestra comunidad. Estamos aquí para servirles. Estamos juntos, One Minnesota. Gracias. Gracias, Maureen, por esta información tan relevante en nuestro programa. Sabemos que hay mucha información que está llegando día a día, hora por hora, y tenemos que mantener a todo nuestro público informado, y por eso estamos haciendo este programa. Sabemos que las escuelas, por ejemplo, van a cerrar hasta marzo 27, pero puede que se extienda. Los negocios también están cerrados por ahora, pero puede que abran. Así que manténgase informado de información correcta con nuestros medios de comunicación aquí en Café Libre y Nuprensa y con Univision Minnesota. También queremos que las personas se mantengan en su hogar, si puede, para mantener todo el mundo seguro. Si tiene tos y se siente mal, por favor, manténgase en su hogar. Y si puede mantener su sanidad y mantener todas esas precauciones del Departamento de Salud, síganlas a la medida. Y vamos a tener que mantener informado a la gente cuándo es saludable estar en público, pero vamos a mantener esas interacciones limitadas por el tiempo de hoy, porque sabemos que el virus está en el ambiente, no tan solo en las manos. Sí, Melissa, creo que lo importante ahora mismo es balancear entre no entrar en pánico y a la misma vez tomar medidas de precaución inteligentes, ¿no? No queremos que el sistema de salud, que nuestros hospitales estén tan llenos porque todo el mundo se contagie rápidamente, y así que queremos evitar que esos contagios puedan crear una crisis, ¿no? Claro. en nuestro sistema de salud. Hay que mantenernos informados. Hay muchísimos recursos, por eso no hay que entrar en pánico, ¿no? Hay el seguro de desempleo, recursos para los negocios, el gobierno federal está hablando de brindar más apoyos, estén moviendo ahora las fechas para los impuestos. Así es que tenemos que mantenernos informados, calmados, no hacerle caso a información que no sabemos de dónde proviene, y concentrarnos en la información
exacta de fuentes confiables. Gracias, y por eso estamos con pasión ayudándonos unos a los otros. Así.